todo hacía y con tal de no meterme en problemas y por agradecimiento a que me habían dado techo, pues entonces pues yo hacía todo. Era sumisísima, yo no decía nada. Y me decían, Violeta, los trastes. Violeta, ¿por qué no hiciste de comer? Fue en el año 2020, cuando justamente estábamos comenzando a atravesar la situación sanitaria, que la reconocida Violeta Isfel decidió abrir su propio negocio. Y para comenzar en el mundo del emprendimiento, decidió entonces abrir un negocio que justamente era de hamburguesas. Sin embargo, ahora es que ha comenzado a verse la polémica relacionada con esta reconocida actriz. Pues precisamente el local que ella rentaba para esa actividad se ha visto entonces recientemente envuelto en tremendo escándalo. Un escándalo que entonces particularmente tiene que ver con una empresa fantasma que aparentemente sería la empresa responsable de comprar los pasajes aéreos y hospedajes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Toda esta polémica se inició cuando a través de las redes sociales el reconocido periodista Jorge García Orozco estuvo entonces mostrando una serie de evidencias y en sus propias palabras este reconocido periodista publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: hay una empresa que recibe más de 3.956.000 pesos por comprar pasajes aéreos y hospedajes de hotel para el presidente López Obrador, pues tiene su domicilio en un restaurante de hamburguesas. Pero curiosamente, lo que más ha llamado la atención de esta polémica es que dicho lugar es el mismo que utilizó Violeta Isfel precisamente para montar su venta de hamburguesas. Según la investigación de este reconocido periodista, la supuesta empresa fantasma llevaría por nombre Access Turimets y aparentemente tendría su domicilio, según los documentos que presentó ante el INE, en la calle Nilo 176 en la Ciudad de México. Recordemos entonces que en su momento esta reconocida actriz mencionó que ella tuvo que cerrar su negocio debido a la cantidad de deudas que ella estuvo adquiriendo. Pero ahora, según la información de este reconocido periodista, esta supuesta empresa fantasma no cuenta con ningún tipo de registros en el Registro Público de Comercios. Sin embargo, ahondando un poco más en la investigación, aparece el nombre entonces de un tal Fernando García Ochoa, quien justamente sería un arquitecto español que sería socio de esta empresa fantasma. Además, este periodista también estuvo mencionando que Access Turimets fue proveedor durante el año 2020 para la compra de pasajes y hospedajes relacionados entonces con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gastos en los cuales también estaban incluidos aquellas personas que se encuentran en el entorno del presidente mexicano. Razón por la cual, sacando algunas cuentas, se presume entonces que esta empresa ha logrado obtener contratos con la oficina de la presidencia por casi 8 millones de pesos. Así que ahora, con toda esta polémica, muchas personas han comenzado a preguntarse si entonces este supuesto lugar de hamburguesas sería por la mañana una agencia de viajes y en la noche una hamburguesería. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.